bastante difícil, porque la verdad que no me esperaba que lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Vino un hombre diciendo que venía a arreglar la cañería, porque había arsénico en el agua. Y y bueno, como lo aseguró, y yo sé que hay arsénico en el agua, le permití que pasara. ¿Usted había llamado a alguien? No, yo no había llamado a nadie. Y después empezó que quería ver las canillas. Le mostré la de afuera, me dijo que tenía que ver las que estaban adentro. Yo no pensé de nada. Nada raro. Claro, nada raro, porque sabía que había arsénico en el agua. Y bueno, cuando pasamos para allá al fondo, todavía uno haciéndose el pobre me dijo que tenía. Primero dijo que tenía 80 años. Y que quería, que vivía solo y quería que le alquilara yo allá atrás. Ya tengo otras habitaciones, pero están rotas. Y hace mucho tiempo. Y me dice, y mira para este otro lado, diciendo que tiene un auto chiquito, que yo poderlo entrar al auto ahí. Uno de ellos. El otro me pone con el aparato, a que le tuviera un aparato, que él iba golpeando el caño para ver si salía sarro. Y ha venido un tercero y entró, que yo arrimé la puerta y no me di cuenta de echarle llave. Entonces ha entrado y me sacó la plata del bolso. De su bolso. ¿Y pero dónde la tenía usted el bolso? Sobre la cama. O sea que esta tercera persona ingresó a la habitación, a su habitación. Claro, ha entrado a la habitación, ha revuelto en el ropero a ver si encontraba más plata. Si yo no tengo plata, tengo lo justo para ir comiendo. Y hace unos pocos días que había pedido 100 pesos y es lo que iba, con lo que iba manteniéndome. Seguro. ¿Vive sola usted, abuela? Sí, estoy viviendo sola, pero a veces se queda mi hijo acá. Tendría que haber estado mi hijo ayer. Pero digo, ¿esta persona, esto fue a plena luz del día? Sí, como a las 9:30 de la mañana. ¿Bien vestidas estas personas? ¿Bien habladas? ¿Cómo? Sí, hablaban muy bien, pero andaban con un, como tipo de uniforme los dos. ¿Los dos vestidos iguales? Sí. Ahora la otra persona no la vi. Así que usted estaba en el patio con esta gente, claro, cuando ha ingresado. Estaba sobre la batea, yo, la pileta de la batea, porque me hace tener un ¿cómo es? Un aparatito. Un aparatito que tenía los ceros acá arriba y el aparato él golpeaba y iba corriendo. Entonces me entretuvo ahí y lo quise dejar yo al aparato y me dice, no, por favor, no lo deje, dice que descontrolamos todo. Y bueno, cuando se han dado cuenta que el otro ha salido de adentro, es cuando ellos se fueron. Bueno, nos vamos después y se le vamos a traer en bolsita las grampas para que aseguráramos los caños. Y este es el famoso cuento del tío. Sí, la verdad que sí, que me hicieron el cuento del tío. Y cuando fui a ir al almacén, entro a buscar la ropa, a buscar el monedero y me encuentro abierto y vacío. Busco en el otro bolsillo del bolso ni un peso. Así que se llevaron casi 400 pesos. Todo lo que usted tenía, seguramente. Sí, es lo que tenía. Bueno, digo, le queda la enseñanza de que no hay que abrir la puerta si no conoce. Claro, sí. Hay que, y por eso mismo hicimos de que se note, que se sepa lo que se está pasando. Porque si no, a mí me jorobaron y van a jorobar a otros. Seguro. Claro. ¿En qué usted vio en qué se movilizaban estas personas? No vi en qué se movilizaban, porque estaba frente al estado al costado. Claro. Sí, por el libustro no se ve. El libustro no se ve. Pero cuando ellos se fueron, sentí el ruido de la puerta de un auto.
sea, no sé si sería camioneta o auto, no sé. ¿Cuánto tiempo estuvieron estas personas en su casa en total? Y deben haber estado más o menos 15 minutos. Oh, rapidito. Sí, 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 muy rápido. ¿Caras conocidas, no? No, no, no los conozco. Pero evidentemente sabían que usted estaba sola. Y seguro que sabrían, porque algún comentario han sentido. Y el hijo este que está ahí, que llegó, se sabe quedar conmigo acá en la noche. Y este, a veces se queda en su casa y a veces se queda acá conmigo. Pero no estaba ayer. No hay que abrir la puerta a nadie. Bueno, ya me, con esto me curé. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Que sirva para cuidarse usted misma, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.